Acabamos de presenciar una película que desde el punto de vista técnico es excelente, muy bien realizada. Realmente el trabajo que se hizo fue impecable. Ahora bien, una cosa es hacer película y otra cosa es hacer historia. El que hace una película tiene la plena libertad de decir lo que quiere, tiene un público cautivo, y además de que lo cautiva en cuanto está en la sala, lo cautiva en cuanto a las imágenes, que tienen una fuerza expresiva muy importante en la psicología del oyente, del que visualiza aquello. Además no hay debate, se afirma lo que se quiere, se pueden mezclar circunstancias, incluso en un momento determinado, simplemente acelerando la velocidad de la película, se puede ridiculizar a la persona, o pasando la cámara solamente hacia un aspecto de la imagen, se puede cambiar totalmente lo que se ha presentado. Por ejemplo, yo oí con gran curiosidad que el laudo suizo le quitó a Venezuela la Guajira y le quitó unos cuantos kilómetros, más varios miles, en la parte oeste del río Orinoco. Resulta que el laudo suizo, como ustedes lo pueden leer, está publicado en el diario oficial, nuestra caseta oficial, está publicado en muchas partes. No toca para nada ni la Guajira ni el Orinoco, pero tiene que ver con eso. Se dice allí que el cesarismo democrático, el señor Laureano Vallenilla Lanz, habla tal o cual cosa del general Gómez, y resulta que el cesarismo democrático fue publicado en el Cojo Ilustrado cuando todavía Gómez no era sino vicepresidente de la República. Se habla, por ejemplo, que me acuerdo en este momento, que el señor Arzobispo Centos estaba en Caracas y fue el que le trajo la orden Diana al general Gómez, y el Arzobispo Centos vino a Caracas muchísimo tiempo después. Y se presenta un señor que dice que Gómez hablaba de paz, trabajo y orden, y no se presentó, que inmediatamente después de esa escena donde salen los funcionarios del Palacio Presidencial, esa cantidad de gente que estaba allí llevó el carro de Juan Gómez en hombro hasta Miraflores. Entonces es fácil hacer una película y decir lo que uno quiere porque presenta las escenas que le conviene. En cambio, el problema del historiador es diferente, porque el problema del historiador tiene que preguntarse qué pasó, dónde están los datos, y estudiar los datos de forma absolutamente objetiva y presentárselos al lector para que el lector saque sus propias interpretaciones. El historiador no puede orientar la mente del lector, sino informarlo para que cada quien con su propia formación llegue a las conclusiones que quiera. El historiador tiene que decirle al lector: había tantos liceos, uno solo, ahí están los datos estadísticos; había tales dificultades, ahí están los datos estadísticos; había tal realidad, ahí están los documentos. Y que el lector, con esa información, llegue a su conclusión. Para presentarle al lector o al oyente la conclusión formada acompañada de la imagen, crea un problema psicológico muy difícil de resolver. Hay que ir, por lo tanto, con mucho cuidado cuando se observan situaciones y cuando se estudian circunstancias de historia. No se puede ver a Juan Vicente de Gómez solo, no se puede ver aislado. Hay que verlo dentro del conjunto de la historia venezolana. Hay que verlo como un personaje que aparece junto con Cipriano Castro en 1909, no Castro Andrade, porque cuando Gómez llega a Caracas, Andrade no estaba. Además, no se puede olvidar uno que el general Castro, no Gómez, Castro, recibió el poder por un decreto que sale en la gaceta oficial, que lo da el sustituto oficial de Andrade. Y Gómez ocupa un puesto en la historia que no termina con él. Entonces hay que hacer una serie de preguntas en la cabeza sobre qué significó aquel personaje. Gómez no aparece repentinamente. Tampoco se puede ver la Venezuela del 36 que deja a Gómez a su muerte con la Venezuela de hoy. Hay que ver la Venezuela del 36 con la Venezuela de 1900. Porque lo que importa es qué pasó de 1900 al 36 y no qué pasó del 36 en adelante. El 36 en adelante es otro problema diferente.
Voy a iniciar esta referencia haciendo alusión a un dato importante que es muy vinculado a ustedes que son estudiantes, que es el número de estudiantes. Cuando el general Guzmán Blanco dicta el decreto de instrucción primaria obligatoria y gratuita en Venezuela, en todo el país existía un número de estudiantes que sumando todos cuantos podían sumarse, no llegaban a 8.000. Con la labor de Guzmán, esa gente, esos estudiantes, llegan a casi 100.000 en el momento que Guzmán se va para París. Vienen dos civiles importantes, que son el doctor Rojas Paul y el doctor Andrés Palacio. Y después, Joaquín Crespo. Después, el señor Castro. Y ustedes van viendo en la estadística escolar, que la pueden ver, que está publicada, como ese número de 100.000 estudiantes, casi 100.000 estudiantes, bajó otra vez hasta 8.000. ¿Por qué? Porque se gastó dinero en ese tiempo, a fin de siglo, en armamento, en guerras civiles, en gastos de toda clase, y no se gastó en escuelas, no se gastó en profesores, y hubo menos estudiantes, menos escuelas, menos profesores. Cuando Gómez toma el poder en 1908, la República no llegaba a 10.000 estudiantes. Y cuando Gómez deja el poder por la muerte en el año 35, había 145.000 estudiantes. Entonces hay que ver las cifras, no que ahora hay millones y en el 36 había 145, sino que en 1900 había 8.000 y en 1935 había 145.000. El año 1911 se celebró en Caracas un congreso de municipalidades cuyas conclusiones están publicadas por el Congreso de la República hace un poco de años, ustedes lo pueden leer. Ahí está el diagnóstico de lo que había en Venezuela en esa fecha, especialmente por ejemplo en Caracas. Se habla de lo que significó el petróleo, lo que significó la existencia del país. Hay que afirmar, señores, porque es la verdad histórica cierta, que en 1900 y 1908 Venezuela prácticamente había desaparecido. Éramos un país pobre, lleno de deudas, sin fuerza de ninguna clase, sin producción agrícola, sin producción industrial, sin población, sin cultura, sin educación. Y sobre esa base, no de cero, sino mucho menos que cero, había que hacer algo. Lo que hay que preguntarse entonces, si se hizo algo o no se hizo algo. Y examinar lo que el país encuentra cuando el general Gómez muere. Ese es el acto de tiempo, no se puede borrar de la historia venezolana. Cuando se dice, por ejemplo, que los estudiantes participaron en la construcción de las redes de carreteras, se está diciendo una tontería. Porque el número de estudiantes que estuvo preso en las carreteras no pasaron de un mes. Y esas carreteras fueron hechas principalmente hasta 1925, cuando todavía faltaba mucho tiempo para que pasaran los sucesos del 28. Se dice, por ejemplo, que las compañías de petróleo colaboraban en la redacción de las leyes de petróleo. Y aparece la figura de Comerciando Torres. Yo creo que el doctor Torres dio a un hueco en la tumba cuando oyeron esas cosas. Porque Comerciando Torres, primer ministro de fomento del gobierno de Gómez, es el hombre que pone en cintura a las compañías de petróleo, que combate contra ella, que les corrige su vagabundería, que les hace una legislación adecuada y que la pone de freno. Entonces decir, desconocer que hizo Comerciando Torres diciendo que las compañías de petróleo se metían a hacer la legislación, que no solamente es un atropello de verdad, sino que es un atropello a la memoria de un venezolano eminente, que fue el hombre que comenzó el proceso grande de controlar nuestro petróleo, que empieza con él y termina con la nacionalización que acordó el actual presidente Pérez. Esa es la historia de la realidad. Ahora, hablar de la burguesía venezolana que se formó y que se tomó el poder para sí, que se enriquecían. Ustedes pueden simplemente tomar la sentencia del jurado de responsabilidad civil administrativa del año 45. Esos famosos millonarios no existían. Venezuela sufre un cambio radical, sufre un cambio total por la presencia del petróleo, por la presencia de las carreteras. Dense cuenta además de algo muy importante que no debe dejarse de decir. Venezuela no era Venezuela. Había una Venezuela en los Andes, había Venezuela en Guayana, había Venezuela en el Oriente, había Venezuela en el centro. Para ir, me lo decía el doctor Tulio Chozone, que cuando él fue de San Cristóbal a Mérida a estudiar Derecho, pasó 4 días en una buena mula. Ir de Caracas al Táchira había que hacerlo por vía marítima a Curazao.
de Curazao a Maracaibo, de Maracaibo al puerto de Encontrados, subir el río y luego a mula llegar hasta San Cristóbal, por lo menos un mes. Y andando muy rápido, no menos de 3 semanas, y si acaso se revocaban caballos y se tenían otra cosa 2 semanas, la carretera transformó por completo aquello. Venía la gente, podía la gente circular de una parte a otra de la República. Se unió Venezuela, nació Venezuela. Se creó un país llamado Venezuela. Esa tremenda dependencia que tuvimos por largos años, que ahora volvemos a tener del exterior por causa de la deuda, porque la deuda se contrae porque se pide prestado y se gastan los reales y después no se pagan. Esa tremenda dependencia que teníamos se acabó el año 30 cuando se pagó la deuda pública. Las instituciones venezolanas no existían. ¿Por qué? Porque lo poco que hizo Guzmán se desbarató después. No teníamos ejército, no teníamos hacienda pública, no teníamos diplomacia, no teníamos finanzas, no teníamos vías de comunicación. Y las bases de todo aquello se van construyendo paulatinamente. Nace un ejército pequeño, pero un ejército, que es la base de nuestras actuales Fuerzas Armadas Nacionales. Nace una economía sana, sin deudas y organizada, que es la que permite después, en la época de Medina, organizar el impuesto sobre la renta. Nace la economía petrolera, que es la que permite después, también con Medina, la reforma del 43 y luego la reforma de la Junta Revolucionaria y luego la nacionalización. Nace una política educativa que comienza por colocar en las escuelas un mayor número de muchachos y transformar la educación en Venezuela. Ahora, repito, ustedes son estudiantes universitarios y tienen que tener una sola guía: la búsqueda de la verdad. La verdad no tiene emociones, la verdad no tiene falsedades, la verdad no tiene partes, la verdad es una sola. Y hay que buscar entonces qué fue lo que realmente es verdad, y sobre esa verdad cada quien formarse libremente en sus conclusiones. Al estudiante no se le puede orientar por un camino determinado, sino señalarle varios caminos para que él, con la mano puesta en la verdad, escoja el camino que le parezca. Creo yo que esa es la función de la universidad, esa es la función de la enseñanza, esa es la función de la historia y esa es la función del historiador universitario. Lo contrario es perturbar y crear fantasías. Y dejo de crear fantasías, hay que crear preguntas. Por ejemplo, si ustedes van a Maracay, esa tumba donde ya en la película aparece que fue enterrado Gómez, ahí está todavía. Y es curioso observar que es un panorama de más o menos media hectárea, con una pared de 3 metros de alto pintada de blanco, una puerta de hierro forjado pintada de negro, una vereda de arena, con árboles grandes que son mangos y palmeras, y un monumento de mármol con una cúpula mozárabe, un vitral rojo y amarillo, donde da una luz extraña sobre un altar de mármol que tiene velas prendidas y flores frescas. ¿Quién prende esas velas y quién pone las flores? Yo no sé, ahí está. ¿Qué significa eso en la vida popular venezolana? ¿Por qué después de tanto, más de medio siglo que Gómez se ha muerto, la gente le prende velas y le pone flores? Yo no sé, son ustedes los que podrían investigar qué fenómeno significa eso. Y ahí delante está una placa de mármol que dice General Juan Vicente Gómez. Al lado está su hijo Ali, y al otro lado está su hijo José Vicente. Juan Vicente Gómez ocupa un puesto clave en nuestra historia. No se entiende a Venezuela sin conocer quién fue Juan Vicente Gómez, pero sin conocer cómo fue realmente. No como cree uno que fue, o como uno quiso que haya sido. Le quiero decir para evitar malas interpretaciones, yo no le debo absolutamente nada a Juan Vicente Gómez. Mi familia no le debe nada a él. Ni tengo deudas que pagar, ni tengo deudas que cobrar. A mi familia no le hizo daño, a mi familia no la enriqueció, a mi familia no la persiguió. Mi familia es una familia muy modesta que no tuvo ni la suerte ni la desgracia de ser ni favorecida ni perseguida por nadie. Entonces puedo hablar con absoluta tranquilidad, con absoluta libertad de conciencia, porque no tengo nada pendiente hacia atrás. Y en esa búsqueda de la verdad que les señalo, es que yo traté de investigar, traté de averiguar quién fue, cómo fue y qué hizo ese señor llamado Juan Vicente Gómez.
Ese es el tema que le dejo a usted a la meditación. Pero sí quería nada más que agregar a lo que dice a la exposición del doctor Polanco, que además de flores frescas y de bien cuidada la tumba, también hay unas medallitas, gracias por los favores recibidos. Y a mí eso me llamó poderosamente la atención. En efecto, yo también fui a la tumba, no podía dejar de ir a la tumba de Juan Vicente Gómez, porque ciertamente representa toda una época, todo un estilo de gobierno, toda una Venezuela que de alguna manera, incluso hasta por razones de edad, yo no podía tener ningunos códigos de identificación con esa Venezuela. Incluso uno, voy a hacer también otra pequeña acotación. Esta película, aunque suscribo casi en su totalidad las afirmaciones del doctor Polanco, en el sentido de que en efecto hay que tener mucho cuidado con el guión de la película, con las afirmaciones que están contenidas en la película, ciertamente yo comparto eso, que hay que verlo con un espíritu más crítico, comparto eso. Sin embargo, las imágenes son excepcionales. Las imágenes nos permiten adentrarnos en una Venezuela que pareciera prehistórica, pero resulta que no es prehistórica. Es una Venezuela que está ahí mismito, detrás. Es la Venezuela de nuestros abuelos, de los abuelos de ustedes, o de los padres, bueno, depende de las edades. Pero en todo caso, es una Venezuela que está allí. La película termina, afortunadamente, con una interrogante. El interrogante dice: toca a la historia responder la siguiente pregunta. ¿Es Juan Vicente Gómez el fin de una era o es Juan Vicente Gómez el comienzo de una época? Digo afortunadamente porque por lo menos lo hace en forma de interrogante y no induce una respuesta directa, aunque a lo largo de la película ciertamente se inducen una serie de posiciones que son las que el doctor Polanco ha desmontado en su intervención. Esa verdad de Gómez no es una, es una verdad muy compleja que hay que ir buscando. Lo que pasa es que hemos vivido a base de prejuicios. Usted dice una cosa que es cierta: del árbol caído todos hacen leña, y sobre todo cuando los árboles caen parece que junto con ellos cae la memoria. Y mucha gente que debía haber tenido una actitud diferente se le olvida. Y mucha gente, como sucede de repente, mucha gente, los que hemos vivido un poquito más tiempo, lo hemos comprendido. Yo recuerdo haber visto a muchos furibundos perejimenistas convertidos después en furibundos democráticos. Y en la historia aparecen muchos furibundos gomecistas convertidos después en tremendos antigomecistas. Cuando el personaje central de una época desaparece, las adhesiones también desaparecen con ellos y vienen los sentimientos contrarios. Por eso que muchas veces no les gusta a la gente buscar la verdad, porque buscar la verdad es encontrar con sorpresas muy desagradables. Quizás no tan sorpresas, pues todo el mundo las conoce, pero con situaciones muy desagradables. Entonces por eso entre nosotros muchas veces se oculta la verdad, y por eso entre nosotros muchas veces no se dice la verdad. Se trata de que la verdad aparezca, porque la verdad significa cosas claras. Esas afirmaciones que se hacen en la película por el locutor, por una excelente voz, una excelente técnica, muchas no son verdad. Se dice con toda tranquilidad porque no hay quien la contradiga, porque además pasa otra cosa. Sucede que en Venezuela tenemos tendencia, mucha tendencia a las modas. De repente ser antigomecista se pone de moda. Entonces, decir siquiera que Gómez vivió, ya significa que hay que tener tanto brío, que a veces cuesta trabajo hacerlo. Yo le puedo decir a usted lo siguiente: cuando yo preparé mi biografía de Juan Vicente Gómez, la estaba preparando, me encontré con realidades muy interesantes. Por ejemplo, a mí me dijo un distinguido amigo mío, muy distinguida persona, muy eminente señor, me dijo: no se debe hacer una biografía de ese señor porque no se la merece. Se merece, la Venezuela la que merece saber quién fue Juan Vicente Gómez. Después me dijo otro: si tú escribes ese libro te van a dar una paliza. Lo que sucedió fue que no solamente no me daba las palizas, sino que llevaba por la sexta edición. ¿Qué significa eso? Que la gente quiere buscar la verdad, la gente quiere saber qué pasó, que se le diga qué pasó, no con dogmatismo, sino con aproximaciones, para que cada quien tenga el camino libre de seguir buscando.
Es curioso ver en los papeles que están en los archivos, en la prensa, las noticias que se tienen de lo que pasó el 35 hacia atrás y cómo el 35 hacia adelante se les olvidó a todo el mundo. Lo que yo señalaba, no ponen en la película el momento en que la gente del pueblo agarró el carro al Gómez y lo llevó hasta Miraflores en hombros, sino ponen la salida de las personas vestidas de traje. Y a uno, una gente como ustedes, vestido de blue jean y con camisa, le dicen que salían de frac y con sombrero alto y con decoraciones para señalar contraste. Ese era el traje de la época. Funcionó en la época, se vestía así. Se dice que venían los muchachos de los hijos ricos, de los padres ricos, a hacer fiestas en Caracas. Eso es mentira. ¿Quiénes fueron esos muchachos? Nosotros somos muy pequeños, aquí todos nos conocemos. ¿Cuántos había estudiando en el exterior? Muy pocos. Muy poquitos, y no tenían tiempo de venir, porque venir a Venezuela había que venir en barco, y si estaba en Europa se tardaba un mes. Ahora que hay aviones y se puede ir a cualquier parte en horas, es posible venir en Navidad o venir en Semana Santa los estudiantes que estaban o que están por ahí. En esa época era totalmente imposible. Son afirmaciones falsas que se hacen en al calor de una representación novelesca, porque la novela se puede decir lo que uno quiera. Mi querido amigo Pancho Pepe Herrera, en su novela excelente de Los Cuatro Reyes de la Baraja, agarra a Gómez y lo traslada desde La Mulera hasta Caño Amarillo. Yo he estado en La Mulera y la conozco muy bien, y he estado en Caño Amarillo también. Actualmente, hoy, si uno no va en avión, es muy difícil llegar desde La Mulera hasta Caño Amarillo. Ahora imagínense ustedes si cuando Guzmán dio la batalla de Caño Amarillo, en 1872-73, era posible que un muchacho de La Mulera fuera por tierra hasta San Fernando Apure buscando a Gómez, buscando a Guzmán. Totalmente imposible. Eso un historiador no lo puede decir. Un novelista sí. Porque el novelista puede decir lo que le parezca. Y en una película histórica hay que tener cuidado con lo que se dice, porque una película no histórica se puede poner lo que se quiera. Uno puede poner a Napoleón montado un jet. Es un acto de imaginación. Y puede poner la batalla de Waterloo, los helicópteros funcionando para ver cómo estaban los ingleses, pero eso un historiador no lo puede hacer. Ese es el problema del historiador y el problema de la verdad. Yo quisiera hacer una pequeña reflexión, un poco. Yo creo que de la muerte del general Gómez en el año 35, y si no me corrigen los dos especialistas en Gómez, a prácticamente durante 50 años, el general Gómez era visto en general por los partidos políticos venezolanos que ejercían el poder o que han ejercido el poder en estos últimos tiempos como una persona nefasta todo el tiempo. Y solamente ha sido después de que, como dice el doctor Polanco y la doctora Cignini, como lo ha trabajado ambos, que se han hecho los trabajos de búsqueda de la verdad, de ir a los archivos, no solamente en Venezuela, sino fuera de Venezuela, donde inclusive hay más información que en el propio país, en donde se ha podido publicar de un tiempo para acá los hechos reales de lo que ha sido no solamente el gobierno de Gómez, sino yo creo que lo que puede ser dentro de 50 años el gobierno de la era democrática. Y como dice el doctor Polanco, solamente estamos viendo una parte de una Venezuela, no vemos toda la Venezuela, y los medios de comunicación, sobre todo de tipo audiovisual, nos presentan una visión, no necesariamente la que es la verdad, sino la que les interesa a las personas que dirigen o son dueños de los medios, y si no, me corrijan esto. Eso tiene un nombre y un apellido muy concreto que se llama la historia oficial. Y la historia oficial precisamente es la que nos pinta esa época de determinada manera, para incluso contraponerla a esta otra época y de alguna manera legitimar y justificar una serie de situaciones que se está viviendo en la actualidad como contraposición a supuestas o a situaciones reales también, pero que solamente constituyen una porción muy concreta de esa realidad. Mi formación, por supuesto, por mi edad, está dentro del marco de la historia oficial. Y con esa formación escribo yo y empiezo a investigar la época de Juan Vicente Gómez y hago un primer trabajo de corte político en 1977-78 que se llamó La Consolidación del Régimen de Juan Vicente Gómez. En ese trabajo
que es de corte político sobre todo, evidentemente veo cuáles son los pilares que se construyen, los pilares de sustentación de esa construcción de lo que empezamos a conocer como nación venezolana. El ejército, el doctor Polanco lo mencionó, la creación del Ejército Nacional, la creación de un sistema vial y de infraestructura vial y de comunicaciones que permitía el acercamiento, el romper el aislamiento de las distintas Venezuelas, de las distintas regiones con el centro, y no solamente permitía eso, sino que permitía también que ese ejército de carácter nacional que se estaba creando por primera vez con la escuela militar, ese ejército podía también rápidamente movilizarse a esas regiones también para aplastar cualquier intento de rebelión. La hacienda pública, la reforma de la hacienda pública, hay otro personaje tan importante como el doctor Gumersindo Torres, que es otro personaje importantísimo en esa época, que es el doctor Román Tárgaras, ministro de Hacienda del Gómezismo, y que es responsable, el padre, pues, de la reforma de la hacienda pública. Bueno, y estos son los elementos que yo indago. Entonces, con ese mismo cuadro, empiezo a afinar una búsqueda que es en la que estoy en los últimos años, que es la que tiene que ver con la vida intelectual, con la vida cultural venezolana y el papel de los intelectuales, artistas intelectuales, en la configuración de esa de Venezuela como nación. Pero no puede ser que si uno consigue una realidad, unos documentos, esta situación no la voy a plantear. No, aquí está, cada quien que saque sus conclusiones. Y armó mucho escándalo también porque uno de esos personajes era el mismo Rómulo Gallego. Y eso no le gustó a determinados sectores de la historia oficial. Rómulo Gallegos era el director de un liceo, pero no solamente era el director de un liceo, tenía una publicación en Actualidades que le mandaba a Juan Vicente Gómez con cartas de su puño y letra diciéndole: muchas gracias, aquí le mando el último número de mi publicación, aquí en donde hago gala, pues, de los últimos actos de su obra civilizatoria y de su obra importantísima y no sé qué, y no sé qué. O cartas en donde le agradece el pasaje que usted me pagó para ir para Europa con mi esposa que estaba enferma y no sé qué, no sé qué más. Estuvo en posiciones públicas con la convivencia, con el aval, no solamente con el aval, sino con la aprobación, con la designación de Juan Vicente Gómez, hasta el extremo que lo propone como senador por el Estado Apure. Si hubiese sido ese antigomecista recalcitrante, evidentemente Juan Vicente Gómez era muchas cosas, pero tonto no. No iba a nombrar a un enemigo del régimen como senador por el Estado Apure. Hoy, 12 de octubre de noviembre de 1992, el despacho del ministro de Minas de Venezuela, el ministro de Energía y Minas, lo preside un retrato de Gumersindo Torres, ministro de Fomento de Juan Vicente Gómez. Y cuando ustedes vean en la televisión el despacho del ministro de Hacienda, hoy verán que ese despacho lo preside el retrato del doctor Román Cárdenas, ministro de Hacienda de Juan Vicente Gómez. Cuando ustedes vean en la prensa y en la televisión en estos días el aniversario de la Fuerza Aérea Venezolana, verán que el ministro de Defensa de hoy anunció y lo ejecutará como parte de los homenajes de la existencia de la Fuerza Aérea Venezolana, en la cual estamos tan orgullosos, un homenaje a Juan Vicente Gómez. Entonces uno se pregunta, entonces algo pasa. Lo que sucede es que tomar en cuenta algo en la vida personal muy importante. Uno tiene que saber que su propia persona está integrada por su pasado y su presente. Y uno no puede negar su pasado. Yo no puedo negar a mis padres, ni a mis tías, ni a mis abuelos, ni a mis hermanos. Por eso forman parte de mi vida. Puede que mi familia haya habido aspectos negativos o positivos. Todo eso forma mi naturaleza. Nosotros hemos querido crear un país en el cual nos olvidamos de partes esenciales de nuestra vida. E influyeron. Ahora, negar las verdades, constituye una simple estupidez humana cuando uno lo hace respecto a sí mismo, y constituye un grave error social cuando lo hace respecto a la sociedad. En Venezuela mandó Páez, en Venezuela mandó Guzmán, en Venezuela mandó Crespo, mandó Castro, mandó Gómez, mandó López, mandó Rómulo Betancourt. Esas son realidades sobre las cuales se ha construido nuestro país. Ese es nuestro país, no el de otros, es el de nosotros.
y lo que peor puede hacer un hombre, un ser humano, una sociedad, es una vieja frase de del refranero caraqueño, es escupir hacia arriba. No se pueden hacer escuelas de una noche para de un día para otro, no se pueden formar maestros de un día para otro, eso puede ser un paulatino que requiere mucho tiempo. Una vez que se inicia, ya va a una gran velocidad, pero iniciarlo es muy difícil. Ese fue el proceso difícil, iniciarlo, usted lo puede seguir a través de las estadísticas. Hay que tomar en cuenta lo que significa el variar entre la necesidad urgente de recibir dinero por el petróleo, no por los 600 millones anuales, como digo la película, sino muchísimo menos. Y el problema técnico de quién explota el petróleo. Porque mucha gente dice, ¿por qué no lo explotó Venezuela? Porque no tenía con qué. Ni con qué técnica, ni con qué gente, ni con qué dinero. Ni cómo hacer mercado.